Buenas, torbitos y torbitas, bienvenidos a un nuevo streaming de Undertale. Madre mía, has petado el timing, has petadísimo el timing ahí, ¿sí? ¿Qué tal, torbis? ¿Cómo estáis?
Ah, jueves. Tengo que contar novedades. Novedad número una. Mai no vuelve hasta el domingo. Estoy solito solete. ¿Vale? Así que Easy, dependo totalmente de ti. Al 100% dependo de ti. Me cago en la leche. Hoy el móvil no vuelve a cargarme el chat. Cárgame el chat. ¿Qué tal, Easy? ¿Estás sonando aquí junto a mí, eh? ¿Cómo? ¿He perdido? ¿Qué me dices? Y mañana, vale, recordemos, mañana vamos, así que mañana voy a hacer Follower Day jugando al Apex, a ver qué tal está, y así hago un primeras impresiones. Y el domingo, no, el sábado, lo haremos otro Follower Day, pero de Dead by Daylight, para ver si me saco los del evento. No me carga el chat, no me está cargando el chat, me estoy poniendo muy nervioso. ¿Qué pasa? Como si me iniciara mucho. ¡Oh! Eso no... No hay agallas a decir solo la cara. Chat, ¿por qué no te conectas? Chat, por favor no me hagas esto. Otra vez no. Twitch, yo confío en ti, no me jodas. Venga, conectando al chat. Ya estás, sí, sí. You are alive. Vamos a ver, si hago... F4, perfectísimo. Depende de mí, si quieres, me da igual, ya he sido único mozo en varios canales. En la cara no se lo puedo decir porque no la conozco. Cuando ponga la cam. ¿Dar la caja? Sí, vale. Como no guardé la parte, el otro día, vale, recordemos que nos partió la cara bien Papyrus, vale, intentamos tres veces, pero nos partió la cara, vale. Hoy me voy a llevar cositas. Donuta araña a la caja, el trozo de nieve a la caja, el heladito a la caja. Voy a llevar los caramelos. Vale. No guarde partida, básicamente no guarde partida. Porque para qué, ¿sabes? Teniendo en cuenta que gastamos un caramelo a lo tonto, así que... Pongo todo esto, más lo he hecho. Poker la cam, para entonces ya estaré jubilado y con cuatro bisnietos. Pues tranquilísimamente, no te digo yo a ti que no. Espera, vamos a ir aquí un momento para... Que no sé si ocurrió el evento. ¿Os parece decir que sí? Aquí fue la llamada del otro día. Esta va. Que no me acuerdo justamente cuando guardé el otro día. Así que nada, a full contra Papyrus. ¿Cuántos intentos tardaré en matarlo? Opiniones. Venga ahí, Chara. Hombre, esa es la canción de Dragon Ball en japonés, la de Dragon Ball Z. Chara. Ah, algo así. ¿Intentos por 4 o 5? Sí. Yo he estimado lo más o menos lo mismo, Easy. Humano, permíteme hablarte de unos sentimientos. Que sí, que ya te conozco. Lo que me ha molado es que después de las después de que te derrote van cambiando los diálogos. Esto ya nos conocemos, venga ahí. Cameando con el teclado. Que es verdad que yo me he estado mirando por Amazon, ok. Teclas para el... Al teclado mecánico para personalizarlo y demás, porque me molaría un montón, pero el problema es que todas las teclas que encuentro tienen un problema. Es que no dejan ver las letras. Entonces, tengo un teclado de RGB con letritas que no puedo. Pero en blanco, o sea, que es la de ¿por qué? O sea, ¿cómo sé luego qué letra estoy escribiendo? Algo que es tan difícil. Si este. Sí, este no, pero otros se van a borrando de tipo que a poco, joder. Es verdad, que me dijeron aparte que flipé. Y ahora me vuelvo azul. Cabrón. Mira que... Joder, mira que quería evitar. Ahora eres azul, vale. Que el final pacifista... El truco pacifista, ¿vale? No, no basta con pasarte el juego sin matar a nadie, ¿vale?
tienes que pasar tres juegos sin matar a nadie. Y luego tienes que tener aparte, tener citas con todos los personajes. O sea, citas. O sea, confirmamos que el juego es un juego de furros ahí a lo loco. Furry confirmed. Y para el final genocida, que yo pensé que había que matar a todos los monstruos, ¿vale? Todos los monstruos literalmente, o sea, que parece ser que en cada zona los monstruos pueden... hay un respawn finito de monstruos, ¿ok? Y tienes que irte a cada zona y dedicarte a dar vueltas hasta que ya no vuelva a aparecer ningún puto monstruo. No lo sabías, si te lo dije, melón, o quizás no. A mí eso no me suena, ¿eh? A mí me lo dijo un colega que yo no lo sabía. What the fuck? ¡Joder! Había el de la Guardia Real. Tío, a ver, papiros incomparables para que tore. Joder. Estás jodiendo mucho la vida, Papiros prepara un ataque. Un ataque con el sudi. Pasa un minuto corrigiendo su error. Objeto. Caramelo. Nuestro caramelo monstruo ha recuperado 10 peces. Undine estará muy orgullosa de mí. Que no. Yo estoy orgullosa de ti, Chara. Me cago en mi vida. Que lo había esquivado. Joder. Pero se desternilla de la risa. Venga. El ritmo de dar un seto con forma. Tío, no te veo recapacitar aún, Cago en la leche. Mi hermano, bueno, te seguirá odiando. ¡Genial! ¡Joder! Creo que un ataque de huesudo, objeto. No sé si te dije, en los cofres te dicen los que quedan. Ah, vale. El truco para que salga más seguido es andar dejando pulsado la tecla de arriba y la de abajo al mismo tiempo. Es un bug que... Eso le pasaba a Pokémon también. Pokémon rojo. Bueno, que no te contaban pasos, pero era en la zona Safari que tenías pasos limitados. Bueno, pues si te quedabas quieto en un mismo cuadrado, pero dabas vueltas en el cuadrado, te contaban pasos para que te aparecían monstruos, pero no te restaban pasos de la zona Safari. Es que te podías quedar en una zona ahí infinitamente. Tenés muchos admiradores, pero ahí, ya parece que estás recapacitando. Muy bien. Joder. ¿Cómo saber que la gente...? Ahí está, ya estamos. Ya estamos en la fase que nos interesa que esté este señor. ¡Cabrón! ¡Cago en la leche! Alguien como tú es poco común, que sí, joder, que ya lo sé. ¡Me cago en la leche! Papyrus intenta mostrarse sereno. Venga, Papyrus. No creo que te deje marchar. No. Uf. Venga, va, va. Papyrus, prepara. Tío, que dejen. Cuando te capture y te envíe. No me vas a enviar. Somos colegas Spaghetti. Me cago en tu vida. Es más que los tres de todos. Ah, ¿qué más da? ¡Ríndete! ¡Y no te estoy pegando! ¡Ríndete tú, cabrón! ¿Por qué no me ha hecho daño? Que no me ha hecho daño, ¿eh? ¡Ríndete, enfréntate a mí! ¡Ataque especial! ¡Uf! Esto no está haciendo daño. A mí se desternilla de la risa. ¡Sí! Muy pronto sale mi ataque especial. Oh, vale, sí que me está haciendo daño. Prepara un ataque no hueso y pasa un minuto corrigiendo su error. Joder. Oh, papyrus, yo confío en ti. Acabas de decir Spaghetti. Lo siento, esa amistad no puede funcionar. Sí, he dicho Spaghetti. No queda mucho hasta que... Pues ataque especial. Vale, tío, pero... Deja de crear hype. Me cago en la hostia. Mm.
tu última oportunidad antes de mi ataque especial. Cago en la leche. Joder. Papiro susurra ni. ¿De cómo es el caname monstruo? Vale. Contempla mi ataque especial. ¿Qué diantres? ¡Ese es mi ataque especial! ¡Oye! ¡Perro estúpido! ¿Me oyes? ¡Para de mordiscar ese hueso! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Vuelvo aquí! ¡Con mi ataque especial! Oh, bueno. Solo me queda usar un ataque normal, igual de guay. Papiro se prepara por un ataque normal. ¿Qué coño? Hola, Ale, ¿cómo estás, tío? Acabo de empezar. Primer intento contra Papyrus. A ver. Allá vamos un ataque completamente normal. Me llevo más lejos que el otro día, ¿eh? Joder, cabrón. Ah, fuck. Me cago en la leche. Normal mis cojones, sí que son normales. Buah. Fuck. ¿Qué es eso? Cool. Cubo. ¡Qué mierda! ¡What the fuck is this shit! ¿Dónde viene la troleada? Bueno, uff, está claro, no puedes. ¡Uff! ¡Derrotarme! Espera. Sí que pronto, Nai, sí. Tus cojones son normales en mi promedio. Y te veo temblando de miedo. Por tanto, yo, el gran Papyrus, elijo otorgarte clemencia. Te perdonaré, humano. Ahora es tu oportunidad de aceptar mi piedad. Papyrus te está perdonando. Piedad. Perdonar. Joder. Mío. Ni siquiera puedo detener a alguien tan débil como tú. Andine va a estar muy decepcionada conmigo. Nunca me uniré a la Guardia Real. ¡Y cantidad de amigos se quedarán estancada! ¿Qué deberías decir? Vaya pringado. Seamos amigos. ¿En serio? ¿Quieres que seamos amigos? A muerte, tío. Bueno, supongo que puedo hacer una concesión por ti. ¡Vaya! ¡Tengo amigos! ¿Quién diría que todo lo que necesitaba hacer era darles puzzles terribles y luego luchar? Ya se ha enseñado mucho, humano. A ver. Virus, no. Por ello te otorgo permiso para pasar por aquí. Y te daré direcciones hacia la superficie. Continúa adelante hasta llegar al fin de la caverna. Y cuando llegues a la capital, cruza la barrera. Es el sello mágico que nos mantiene atrapados aquí. Cualquiera puede entrar, pero nadie puede salir. Excepto alguien con un alma poderosa. Como tú. Por eso el rey quiere adquirir un humano. Quiere abrir la barrera con poder de alma. Y los monstruos podremos volver a la superficie. Oh, casi se me olvida decirte. Para llegar a la salida, deberás pasar por el castillo del rey. El rey de todos los monstruos. Él es... bueno. ¡Es un gran buenazo! Todo el mundo ama a ese tío. Estoy seguro de que si le dices... Disculpe, señor... Dremur, ¿puedo irme a casa? Te guiará hasta la barrera él mismo. En fin, ya basta de hablar. Estaré en casa siendo un amigo guay. La madre que lo parió. No puedes... no dudes en venir a pasar el rato. Coño. No voy a guardar partida a curarme. En la palabra decía cool dude. Ah, vale. Te espero una que flipas. Y le vaya pringado. No, tío, no. Hola. Mira cómo me mira. La verdad es que podía haber tomado el atajo lo que lo pienso, ¿verdad? Lo tomo a la vuelta. Y voy tan rápido que me mareo, ¿eh? Mira, ¿qué les ha parecido el chaval? El chaval que estaba aquí al lado de... ¡Ah! Eres un niño porque tienes rayas. Espera un momento.
Vale, ya estoy. Acércate a Papiro. Sí, sí, ahora me acerco. Pero quería curar mi gorda. La vista de un pueblo tan simpático y llena de determinación. Salvar. Yo he salvado. Joder. Pero me he gastado todos los putos caramelos, eh. Normal que al menos gano dinero. A ver, Papyrus, ¿qué me dices? ¿Qué me cuentas? Así que has vuelto para verme. Te lo debes de tomar muy en serio. Te tendré que llevar a un lugar muy especial. Un lugar donde me gusta pasar la mayoría del tiempo. Estamos teniendo una cita. Ajá. ¡Mi casa! ¿En serio, tío? Voy tan rápido que me mareo. Coy, por favor. Si esa avenida te marea, deja el examen de carnet de conducir y coge el autobús. Ojalá. A ver. Uy, que te voy a dejarte ahí. ¿Por qué? Esa es la roca mascota de mi hermano. ¿Qué? Siempre se olvida de alimentarla. Como de costumbre, tengo que hacerme responsable. Es una roca. La roca está cubierta de confites. Uy. Mi hermano siempre sale para comer. Pero recientemente intentó hornear algo. Era como un quiche, pero lleno de una sustancia dulce que no era huevo. Qué absurdo. ¿Impresionado? He aumentado la altura del fregadero, pero, sí, pero ahí no llegas. Ahora debajo caben más huesos. Echa un vistazo. El perro, tío. ¿Qué? ¡Atrapa ese canino entrometido! Maldición. ¡Thanks! Deja de plagar mi vida con música incidental. ¡Ajá! ¿Interesado en mi museo de comida? Por favor, contempla mis artes culinarias. La mitad de la nevera está llena de recipientes, todos etiquetados espagueti. Lo único que tiene la otra mitad es una bolsa de patatas vacía. Pues, muy bien. Eso es la papelera. Puedes visitarla cuando quieras. Yes. Es un detalle, tío. Es un calcetín sucio, con una serie de notas pegadas en él. Tan, recoge tu calcetín, por favor. Va. No lo vuelvas a dejar aquí. Llévatelo. Va. ¿Has movido 2 centímetros? Llévatelo a tu habitación. Va. Y no lo vuelvas a traer. Va. ¡Sigue aquí! ¿Me has dicho que no lo vuelve a traer a mi habitación? Olvídalo. Oh, es mi programa favorito. Dice, atentos a un nuevo programa. MTT. ¿Qué? Normalmente es mejor que esto. No es un episodio malo, no me juzgues. Tocas el sofá. Hace un sonido tintineante. Encuentras un montón de monedas sueltas dentro del sofá. Has conseguido 20 de oro. Ok. Es un libro de chistes. ¿Miras dentro? Sí. Dentro del libro de chistes hay un libro de física cuántica. Miras dentro. Dentro del libro de física cuántica hay otro libro de chistes. Miras dentro. Hay otro libro de física cuántica. Decides pasar. Parar. Bienvenida a mi pintoresca casa. Pásalo bien y tómate tu tiempo. ¿Pido y esto todo? Esa es mi habitación. Ya has terminado de mirar. Alrededor. Podríamos entrar y pasar el rato como buenos amigos que somos. Aún no. Una imagen clásica. Siempre me recuerda que es importante en la vida. Huesos. La puerta está cerrada. Yo vi un montón de rayas. Joder, qué alegría. Encontrarse 20 pavos en el sofá. Ya te digo, tío. Ya te digo, además en casa ajena. Más alegría todavía. ¿Esto es uno chungo o no? Lo siguiente. Venga, va. Venga, va. ¿Coño? ¿Sabes que tiene... ¿Que juegas con el ordenador de pie? What the fuck? Oye, esos son todos los ataques que he usado en ti. Huye mientras no estás drogado. Grandes recuerdos, ¿eh? Parece que fue ayer. Aunque básicamente acaba de pasar. Pues sí, acaba de pasar ahora, tío. Eso es mi cama. Si alguna vez voy a la superficie, me gustaría conducir por una larga carretera. Viento en mi pelo. ¿Qué pelo? Sol en mi piel. ¿Qué piel? Claro. Eso solo es mi fantasía. Así que en su lugar, piloto mientras dormito. Ah, sí. Figuras de acción. Una gran referencia a escenarios de batallas teóricos. ¿Cómo es que tengo tantas? Bueno,
Digamos que son de un hombre tan feliz que le gusta sorprender a la gente. Eso es. Santa. ¿Santa? ¿A qué es bonita esa bandera? Un día la encontré en la bahía. Creo que es del mundo humano. ¿Vale? Ya sé qué estás pensando. ¿Por qué una bandera humana tendría un esqueleto guay en ella? Bueno, tengo una teoría. Creo que los humanos deben de haber descendido de los esqueletos. ¿Quién se lo cuenta? Alguien se lo tiene que contar, ¿eh? Oye, mientras no tengas el ano como la bandera. ¿Qué? Pero si no me puedo hacer nada, es un esqueleto. No tiene nada, no puede tener nada. No me va a violar con la nada. No te fíes que lo estás viendo la gente aquí. Quiero ver por todas partes. No. Happy Friendly todo. Todo Happy Friendly, a ver. El libro es uno de mis favoritos. Construcción de puzzles para mentes críticas. El libro a su lado es otro de mis favoritos. Cucú tras con conejito pomposo. ¿Eh? ¿What? Y al final siempre me pilla. ¿What? Internet. Soy bastante popular ahí. Solo me faltan 12 seguidores. Para alcanzar un número de dos cifras. Por supuesto, debo pagar el precio de la fama. Un troll celoso está acosando a mi persona online. Enviándome chistes malos con una letra ridícula. El navegador de internet del ordenador está abierto en una red social. ¿Vale? ¡No! No hay esqueletos dentro de mi armario. Excepto yo, a veces. ¿What? ¿Miras dentro del armario? Sí. Hay ropa colgada de forma ordenada. Oh, pues muy bien. Pues, ¿ya lo has visto todo? ¿Quieres empezar a pasar el rato? ¿Empezar a pasar el rato? Empezamos a pasar el rato. Vale. ¡A pasar el rato, se ha dicho! ¿Qué? ¿Qué? ¡Que empiece la quedada! Aquí estamos. ¡Pasando el rato! La primera vez que hago esto. Pero no pasa nada, ya que he preparado, usa varias letras de mi nombre, ¿qué? He pillado un libro de quedadas oficial de la biblioteca. Estamos listos para pasarlo, genial. Esto está siendo muy desagradable. Veamos. Paso 1. Pulsa la tecla C en tu teclado para ver el juego de amistad. ¿What? Déjate llevar. Cáspita, me siento muy informado. Crimen. Población. Déjate llevar. ¿Qué es esto? Creo que estamos listos para el paso 2. Paso 2. Pídele pasar el rato. Humano. Todo el gran Papyrus pasará el rato contigo, ¿vale? ¿En serio? Cáspita. Supongo que es hora del paso 3. Paso 3. ¿Qué pasa el perro por ahí? Paso 3. Ponte ropa bonita para demostrar tu interés, ¿qué? Segundo. ¿Qué ropa? ¿Ese vendaje pegado a ti? ¿Llevas ropa ahora mismo? No solo eso. Antes también llevaba ropa. No, no podría ser. ¿Has querido quedar conmigo desde el principio? ¿Sí? No. Lo has planeado todo. Las quedadas se te dan mejor que a mí. ¡No! ¡No! ¡Tu poder de amistad! No creas que me ha superado. Oh, el gran Papyrus. Nunca he sido superado a la hora de quedar. Y nunca lo seré. Puedo seguirte el ritmo sin problema. Verás, yo también puedo llevar ropa. De hecho, siempre llevo mi vestimenta especial debajo de mi ropa normal, ¿eh? Por si acaso alguien me pide pasar el rato. Esto está sonando todo muy mal, tío. Esto está sonando todo muy mal. Observa. Tensión. ¿Qué opinas de mi estilo secreto? What the fuck? Cool dude. ¡Hostia, lo que escribió! Me encanta. ¡No! ¡Cumplido genuino! ¿De qué mierda es esta? Sin embargo, no entiendes el poder oculto de este traje. Por tanto, lo que acabas de decir es inválido. Esta quedada no continuará más. A menos que encuentres mi secreto. Pero eso no pasará. La camiseta antes no decía cool. Pero la mejoré. Consejo de experto. Toda la ropa se puede mejorar así. ¿Gorra? Mi gorra. Mi gorra. Yeah. Bueno, has encontrado mi secreto. Supongo que no tengo elección. Es un regalo. Eso.
regalos solo para ti. ¿Vale? ¿Espaguetis? ¿Sabes lo que es esto? Por supuesto. Espagueti. Eso es lo que estás pensando, ¿verdad? ¡Claro! Pero, oh, te equivocas. Esta no es una pasta cualquiera. Es un trabajo de artesano. Espagueti sedoso, macerado en un barril de roble y luego cocinado por mi maestro chef Papyrus. Humano, es hora de acabar con esto. De ninguna manera esto se prolongará más. Come. Le das un pequeño mordisco. Arrugas la cara en un acto reflejo. El sabor es indescriptible. Expresión tan apasionada. Es de adorar mi cocina. Y por ende a mí. ¿Crees que incluso más que yo? ¡Oh! ¡Madre fatality! Ódialo. Te va a dar un embole, ¿no te lo comas? Humano, queda claro. Estás totalmente obsesionado conmigo. Todo lo que haces, todo lo que dices, todo ha sido por mi bien, humano. Quiero que tú también seas feliz. Es hora de que es hora de que te diga. Oh, Papyrus. Bueno, me alegra que te preocupes tanto, pero tal vez debas relajarte un poco, ¿no? Eres una persona muy agradable. Creo que seamos amigos, pero creo que podrás alcanzar tu máximo potencial y vives más por tu propio bien. Más que solo por el mío. Oye, conozco la solución. ¿Debías pasar el rato con mi jefa, Undine? Creo que si entiendes más tu energía de amistad, tendrás un estilo de vida más sano. Sí, seamos amigos de Undine. Vale, entiendo que te he ido una cita, ¿no? Que esto es una cita. Hoy, si intentas contactar conmigo, toma mi número de teléfono. Puedes llamarme cuando quieras. Platónicamente. Bueno, debo irme. Oh, muy bien. Oh, muy bien, muy bonito todo, sí, señor. Creo que me ha plantado, ¿verdad? Me ha rechazado mi amistad. Mi amorosa amistad la ha rechazado. Vale. Y podía no ser, y no podíamos ser no amigos. Podía haberla fallado. Es posible fallarla. Pa. Nada. Vale. Está el niño aquí, ¿no? ¿Y te has escabullido también para ir a verla? Alucinante. ¿A qué es la más guay? Cuando sea mayor, quiero ser como ella. Oye, no le digas a mis padres que estoy aquí. Ajá. Esto es una flor eco. Repito lo último que oyó, una y otra vez. Una flor eco. Repito lo último que oyó, una y otra vez. ¿Qué? ¿Te has visto un tío con dos trabajos? Por suerte, dos trabajos significan el doble de descansos requeridos. Voy al bar de Grillby. ¿Te apuntas? O sea, bueno, insistes, tendré que abandonar mi puesto un momento. Por aquí, conozco un atajo. Un atajo rapidito, ¿eh? Hola a todos. Hey, Sans. Hola, Sans. Saludos, Sans. Oli. Sansi. Oye, Sans, ¿no habías venido a desayunar hace unos minutos? Nah. Hace como media hora de que no desayuno. Debes de estar pensando en el almuerzo. Ven, ponte cómodo. Ups, cuidado con dónde te sientas. A algún otro rarito le gusta poner cojines pedorreta en las sillas. En fin, vamos a pedir. ¿Qué te apetece? ¿Patatas? ¿Hamburguesa? ¿Hamburguesa? Oye, eso suena estupendo. Silvi, ponos una doble ración de hamburguesa. No puedes comer cosas. Tiene un esqueleto. Un aparato digestivo. Dime, ¿qué opinas? De mi hermano. Mola. Claro que mola. También molaría si llevaras ese traje todos los días. Solo se lo quitaría si fuera absolutamente necesario. O bueno, al menos lo lava. Y con eso quiere decir que lo lleva puesto en la ducha. Aquí viene el papeo. ¿Quieres ketchup?
Que aproveche. Tienes el ketchup. La tapa se cae y todo el ketchup de la botella cae en tu comida. Joder, lo tuve que suponer. Mierda. Ups. Olvídalo. Puedes tomar mi plato. De todas formas, no tengo hambre. En fin. Vale o no, debes admitir que Papyrus se esfuerza mucho. Como sigue tratando de ser parte de la Guardia Real, un día va a la casa de la líder de la Guardia Real y le rogó que le dejara entrar a la guardia. Por supuesto, le cerró la puerta porque era medianoche. Pero al día siguiente despertó y vio que él seguía ahí. Al ver su dedicación, decidió entrenarlo como guerrero. Aún es un trabajo en progreso. Me cago en la puta. Pues si es un puto noob, estoy jodido, ¿eh? Así, quería preguntarte algo. ¿Has oído hablar de una flor parlante? Así que lo sabes todo. La flor eco. Están por toda la marisma. Les salgo y lo repetirán una y otra vez. ¿Y aquí viene esto? Bueno, Papyrus me contó algo interesante el otro día. A veces, cuando no hay nadie alrededor, aparece una flor y le susurra. Cumplir consejos, ánimos, predicciones. Raro, ¿eh? Alguien debe de estar usando una flor eco para gastarle una broma. Mantén los ojos abiertos, ¿vale? Gracias. En fin, ese descanso ha durado lo suyo. No puedo creer que me arrastraras del trabajo tanto tiempo. Oh, por cierto. Estoy pelado. ¿Puedes pagar la cuenta? Cabrón, solo son 10.000 de oro. ¡Hey, Anonymous! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¿Por qué no? No tengo dinero. Es broma. Gilby, ponle mi cuenta. Qué majo, ¿sabes? Por cierto, iba a decir algo, pero se me ha olvidado. Pero no me he comido la hamburguesa. ¿Otra hamburguesa? Oh... En otra cuenta. Hola, Alec, tío, ¿cómo estás? ¿Cuántas cuentas tienes, tío? ¿Te va a caer un ban multicuenta que te va a llegar hasta tu casa, ¿eh? Eso me ha caído una referencia mejor, ¿vale? Haz eso que te dan toda la vida. A mí me siguen odiando. ¿Odiando por qué? ¿Qué he hecho? Nada. Mira ahí, como si zagueo. Vamos a quedar alguna otra vez. Vale. El agua fluyendo te llena de determinación. Joder, esto. Char es tan motivadísimo en la vida. O sea, cualquier cosa le llena de determinación. Una caja. Puedes meter o sacar un objeto. Pero, ¿por qué lo harías? ¿No puedes usar un objeto cuando está en la caja? Sinceramente, ¿alguien que odia las cajas? La caja, o sea... Nada, ¿eh? Llevo todo, que tengo hueco. Espera. Vale, ¿y cuál es el camino principal? Por aquí, imagino. Eso sí me caigo. Oh, ¿y esta raya aquí? No, una flor eco. Creo que vi algo. Tras el agua que corre. Ah, hay una cámara tras esta cascada. Ya van varias cámaras, ¿eh? Encontradas por ahí en sitios oscuros. No te comas a los nudos hasta que te vayas a enfrentar a la araña. Sí, sí, por eso me lo llevo, por si me encuentro con una araña o lo que sea. ¡Ah! ¡Esa secret! Hay un tutú tirado en el suelo. ¿Tomas? Tomar. Tiro el tutú, viejo. ¿Vale? Tutú, viejo. Armadura defensa 10. Por fin una pieza de armadura protectora. ¿Qué dices?
Tiene defensa, pues vale. Esto sí que me vale. Usar. Te has equipado el tutu viejo. Oh, no cambia el diseño del personaje. Que vaya fallo. Gracioso. Hostia. Toma el rollo, ¿no? Hola, Undine. Aquí estoy con mi informe diario. Respecto a ese humano del que te he hablado antes... Sí, ¿sí luché contra él? Sí, por supuesto que sí. Luché contra él valientemente. ¿Qué? ¿Y si le capturé? Bueno, no. Intenté duramente, Dine, pero al final... ¿A qué sé? ¿Qué? ¿Vas a tomar el alma del humano tú misma? Pero Dine, no te... Tienes que destruir... No te tienes que destruirle, verás. Verás. Es un Dine. Entiendo. Ayudaré en todo lo que pueda. Invoca lanzas. ¿Aquí? ¡Ey! ¿Has visto la manera en la que te miraba? Eso... ha sido alucinante. ¡Qué celoso estoy! ¿Qué has hecho para atraer su atención? Venga, vamos a ver cómo le da palizas a los malos. Justin se ha dado. Un sentimiento de pavor se cierne sobre ti, pero permaneces determinado. ¡Me cago en la puta! Todavía desconfían de mí cuando viene alguien nuevo, ¿no? ¡Ah! ¡Por las cuentas, Faye! A tope, a tope. Cuando cuatro semillas... Cuando cuatro semillas puentes se alinean sobre el agua, estas florecerán. Fácil, ¿no? Me vale el detallito, pero guay. Creo que se cae, no tiene brazos, pierde el equilibrio todo el rato el pobre. Eso sabes que te pasaría si no tuvieses los dedos de los pies. O sea, si a ti te cortan los dedos de los pies, te caes para adelante todo el rato. ¿Qué pasa? Aaron entra reflexionando. ¿Es un caballo sireno supercachas? Ah, 24 pesados. Este caballito de mar tiene 24 caballos de fuerza. Todos esos daques son más difíciles de esquivar. Al fondo de la caja. Mira todo lo que quieras. ¡Me cago en la puta! Antes aplica de forma juguetona. Flexionar, espantar, flexionar. Flexiona, Aaron flexiona el doble. Ataque sube para ambos. De acuerdo, flexionemos. Vale, Aaron está listo para tu siguiente flexión. Vale, o sea, entrenador personal. Flexionas más fuerte, Aaron flexiona el triple. Ataque sube para ambos. Bien, pero no perderé. Fuerte estamos. ¡Uah! Espera. Flexiona, Aaron flexiona muy fuerte. Te flexiona fuera del cuarto. Has ganado. ¿Qué coño? Un caballo genio cachón. Digo, cachas. Yo, mira, eso es vegetima. Ya, tío, lo estaba pensando y no lo quería decir. Que era en plan... Es... ¡Ah! ¡Ah! ¡Buca, que no! ¡Ah! Cartera ahí. Si se comete un error, el capullo campana puede devolver las semillas a su sitio. No sé para qué es ese cartel, pero lo quiero tocar.
lo he hecho bien. Tienen que ser los cuatro. Tengo que hacer puentes de cuatro. Necesito leer ese cartel. Y no sé por qué creo que va a ser una movida troll. Estoy viendo venir de... Enhorabuena por este cartel, ahora, a tu casa. Sí, sí, por eso. Más abajo, por, que tengo veces de 4. No me había dado cuenta. Y ahora sí, ¿no? Ahí está. De 4 sí que se abre. ¡Felicidades! Fallaste el puzzle. Madre que lo parió. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Ah, espera, aquí no vale. Vale, ya sé dónde es. Tres. Me puede matar, pero yo solo quiero tocar, tal cual. Pero ahí no voy a llegar. No puedo saltar con este. Vaya esta mierda. Y si te mando a Cuenca, a todo esto, si te puedo mandar a Cuenca. Mando en vertical. O sea, mando aquí me va a quedar uno, así que nada. Igual jugando con las posiciones. Ah, ya sé cómo se hace. Ya sé cómo se hace desde aquí. Chistoso. Ahora que no la cague mandando el cos. Vale. Ahí está. GG. Bim. ¡Hola! ¡Al habla Papyrus! ¿Cómo he conseguido este número? Ha sido fácil. He marcado números al azar hasta acertar. ¿En serio? Yeah. Así que... ¿Qué llevas puesto? ¿What? Pregunto de parte de una amiga. ¿What? Dice que te ha visto llevando un tutú polvoriento. ¿Es eso cierto? ¿Llevas un tutú polvoriento? ¿Qué le dices? Sí. Así que llevas un tutú polvoriento. Entendido. Guiño, guiño. Que tengas un buen día. What the fuck? Voy a llamarlo todo esto. Alguien no me coge el teléfono, ¿no? Muy bien. Este puzzle... ¡Ya lo tengo! Intentas construir un puente con las semillas de puente. Ah, solo me da pistas. Tío, que está caliente, se está tocando mientras tira. Sí, sí, ya me he dado cuenta, a ver qué es esto. Sala de los deseos. Hace mucho tiempo, los monstruos susurraban sus deseos a las estrellas del cielo. Si los deseabas de todo corazón, tus deseos podían llegar a hacerse realidad. Pero ahora, todo lo que tenemos está perdido. Son estas piedras titilantes en el techo. Miles de personas deseando juntas no pueden equivocarse. El rey lo probará. Bien. Joshua. Vale, Joshua aparece. A ver, Joshua. Tío. Joshua, ataque 18, defensa 5. Este humilde germófobo busca limpiar el mundo entero. ¿Qué es esto? Es un cubo con patas y un... Nada más, con palpo. No sé qué es esto. Sirva mientras limpia. Wow, what the fuck. Pues es amigo de esa avecita. Limpiar. Le pides a Wosa que te limpie. Brinca de emoción. Tío, lo verde está limpio. A ver. Vale. Dame esto. Pues es amigo de esa avecita. Vale, puedo perdonarlo. Uy, sí. Un acuario con patas, no te compliques. Vamos, hermanita, pide un deseo. Deseo que mi hermana y yo podamos ver las estrellas reales algún día. Oh. ¿Miras por el telescopio? Sí. Mira que lo puedo mover. ¿Qué es eso? Mira la pared.
Vale. Ah, parece que mi horóscopo es el mismo que la semana pasada. ¿Qué pared? ¿Miras por el telescopio? Sí. Mira la pared y flecha hacia arriba. A esta pared. Vale. Escritos antiguos cubren las paredes. Solo puedes descifrar unas palabras. La guerra de los humanos y los monstruos. ¿Por qué atacaron los humanos? Ciertamente parecía que no tienen nada que temer. Los humanos son muy fuertes. Tomaría el alma de casi cada monstruo. Solo para igualar el poder de un alma humana. ¿What? Yes. Tomaría el alma de casi cada monstruo solo para igualar el poder de un alma humana. ¿Poder? ¿Por qué atacamos? Pero los humanos tienen una debilidad. Únicamente es la fuerza de su alma. El poder les permite persistir fuera del cuerpo humano, incluso tras la muerte. ¿Fantasmas? Si un monstruo derrota a un humano, este puede tomar su alma. ¿Monstruo con alma humana? Una horrible bestia de poder inimaginable. Es una ilustración de una extraña criatura. Algo muy inquietante sobre este dibujo. O sea, que los monstruos son unos mierdas. Pero si por cualquier casualidad consiguen un alma humana... Todos rotos. O sea, que yo si me pongo aquí a matar monstruos, me convierto en el puto dios del mundo, ¿no? Madre mía, a ver, ¿qué mal rollito va a pasar ahora? What the fuck, man? Déjame tus mierdas. ¡Ah! Campeamos en los arbustos. ¡Hey, Chache! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿A qué ruta estamos metiendo? ¡Pacifista! Me ha pegado un puño. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le ha pegado a la chavala? Lo más inquietante de ese dibujo es que ha escrito... Está escrito en runas y es un dibujo. ¿Eh? Ah, ya te acuerdas de Odyssey, perfecto. En teoría los va a hacer todas. En teoría. Ya, pero la chavala... La ha matado. La ha asesinado. Tengo aquí sentimientos encontrados, ¿eh? Ah, no, está viva. Está viva, vale, está bien, está bien. ¡Ey! ¿Has visto eso? Mira... Un dine. ¡Me ha tocado! Nunca más me lavaré la cara. Sabía que... Sabía. Malditos fanboys. Tío... Tío, qué mala suerte tienes. Si hubieras estado solo un poco más a la izquierda... ¡Ey! No te preocupes. Creo que la volvemos a ver. Ojalá no. Pero cómo la ha muerto ya. Las hostias que se mete. ¡Uy! El ratón otra vez. Este queso ha estado aquí mucho tiempo. Un cristal mágico ha crecido a su alrededor. Está pegado a la mesa. Squeak. Vale, a ver qué me va a llenar de determinación esta vez. Saber que el ratón algún día podría extraer el queso del cristal místico te llena de determinación. Los furios están dominando este mundo, ya te digo. Después de la cita de Papyrus y del colega que me dijera que para tener el final pacifista true tengo que tener citas con todos los monstruos, ya dije. Ya lo pensaba con Toriel y ahora se ha confirmado. Furry confirmed. Esto va a ir de furros. Cosas normales, en vez de cristales mágicos, sí. Todo normal, todo bien. Hey, Sans, tío, ¿qué tal? Estoy pensando en entrar al negocio de los telescopios. Normalmente son 50.000 de oro para usar este telescopio primero. Pero, como te conozco, puedes usarlo gratis. ¿Qué te parece? ¿El telescopio? O sea, es una trampa fijo. ¿Nada? Joder, ¿cómo lo sabía? ¿Eh? ¿Estás satisfecho? No te preocupes. Te haré un reembolso completo.
¿Usar la caja? No, no tengo nada que usar en la caja. Qué bonita esta zona, ¿no? Una estrella. ¿Puedes tocarla? ¿Puedes comértela? ¿Puedes matarla? ¿Es una estrella? Qué bonita es esta zona, ¿no? Como muy mágica. El de los heladitos. Los glifos antiguos han sido cubiertos con una lista de 21 sabores diferentes. ¿En serio, tío? ¿Otra vez? He relocalizado mi tienda, pero todavía no tengo clientes. Por suerte tengo una solución. Tarjetas perforadas. Cada vez que compres un heladito, podrás tomar una tarjeta de la caja de ahí. Tienes 3 tarjetas, puedes cambiarlas por un heladito gratis. Yo creo que con eso los clientes vuelven. Vale. El aperitivo con... Vale. Pues son 25 de oro, vale. Dame un heladito. Super, aquí tienes. La tarjeta está en la caja, has conseguido el heladito. La caja contiene una tarjeta. Tomar una tarjeta, tomar. Una tarjeta perforada. Vale, pues como creo que no me queda hueco, lo voy a guardar aquí. Toda la caja, sí. Tarjeta. Y lo demás me lo voy a llevar. Un bromista este hombre. ¿Quién dices? ¿Shanks? Shanks me está cayendo gordo, ¿eh? Bueno, no sé por dónde ir, ¿eh? Aquí me falta level design por la vida, ¿eh? Y un pato. Los colores de esta zona me recuerdan a la peli de Tron, tíos. It's lasaña. Escuchas una conversación. ¿Y bien? ¿Es algún deseo que pedir? ¿Escuchas una conversación? Solo uno. Pero es algo tonto. ¿Qué pasa? Te topas con Moltmal. ¿Te los puedo perdonar? Ganado, consigues 0 y 0. Genial, maravilloso. Y son un par de zapatos de ballet. ¿Lo tomas? Tomar. Has conseguido los zapatos de ballet. Más armadura, objetos. Zapatos de ballet, arma, ataque 7. Estos zapatos solos te hacen sentir de lo más peligroso. A tope, ¿dónde están? Están, objetos. Equípatelos ya. Has equipado los zapatos de ballet. Mejor creo que tenía. ¿Cuánto dura? Arma, sí, mejores. Con tutú y zapatitos de ballet, a tope. Otro vendaje que era lo que llevabas antes del tutú. De la peli, ¿dónde está? Y solo vi el remake, la original nunca la he visto, de las pelis de Tron. Zapatazo de toda la vida. ¿Sabes? Le coges la zapatilla, te sacas la zapatilla y se la lanzas ahí en plan efecto boomerang. Voy a guardar las cosas arriba, ¿ok? De ti escapó que a ti ya te he ganado y no me vas a dar nada. Y ya no me vas a dar nada más. La vida. Vale. La caja sí. Vendaje. Ah, esto es lo nuevo que tenía. Puente duro. Vale. Nice. De momento solo he tenido que pegar un monstruo al. ¿Se llama Ice Hat o algo así? Para robarle el gorro. ¡Hola! Al habla Papyrus, ¿recuerdas cuando te pregunté lo de la ropa? Bueno, la amiga que quería saber su opinión sobre ti es muy... asesina. Pero apuesto a que ya lo sabías. ¿Y por qué lo sabías? Le dije lo que me dijiste que llevabas puesto. ¿Un tutú polvoriento? Porque sabía, por supuesto, que tras una pregunta tan sospechosa, obviamente te habrías cambiado de ropa. Pero qué listo eres. Así tú estás a salvo y yo no he tenido que mentir. Sin traición. Ser amigo de todo el mundo es fácil. La madre que lo parió. Le tengo que quitar la ropa. Ah, no, que ya me ha visto. Soy yo, esa era la música de Deja Vu. Era la música de Deja Vu. A tope con Initial D. Aquí cuando usamos ese comando sale de música de gratis. Más o menos.
Aunque estoy teniendo movidas con el copyright en YouTube, ¿eh? Y ya te he ganado. ¡Hostia, que me he ganado! ¡Ya no es... ¡Por qué! ¡Hostia, hostia! ¡Socorro! Me cago en la hostia. Me salía más rentable haberle ganado, ¿eh? Escuchas una conversación. No digas eso. Vamos, prometo que no me voy a reír. Menú, ¿vale? No pasa nada, tío. Oye, ¿cuál es el comando para saber para qué sirven los coins? ¿El comando para qué sirven los coins? Pues ahora me pillas desprovisto, Creo... Infcoins, sin la O del medio. Sí, ahí sí, Infcoins, ahí estás. Aunque tampoco me dice mucho más, igual debería ampliar ese comando. Esto es para moderadores. Si quieres saber cuántos coins tienes que escribir, solo coins. Y te sirven para usar comandos, para participar en juegos, en el chat y demás. Puede tomar sus almas. El poder que los humanos temían. Vale. Claro, porque ese solo es para añadir publicidad. Chache, si quieres saber tus coins, pones el arroba coins y ya te vale. ¿Ves? Te lo pongo así. Mira, lo voy a hacer yo. Ese sí que está público para todo el mundo. Pones coins y te dicen cuántos tienes. Lo que sí comando como tal para qué es lo coin, creo que no lo tengo nada explicado. ¿Cuál debería hacerme un comando para explicar qué te puedes gastar, en qué te puedes gastar los coins? No lo había pensado, mira, fíjate. Tengo algo que mejorar en el canal. No, hentai no. ¡Ay, qué cosita más kawaii! Hola, te veo aquí. Soy Onion-san. Onion-san, ¿me oyes? Visitas Waterfall, ¿eh? Es que está genial, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he perdido? Chache, muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Bienvenidísimo al canal. Espero que te esté gustando Undertale. Esto, ahora estoy en el canal, estoy trayendo Undertale y Subnautica, ¿ok? Y mañana y pasado voy a hacer Follower Day y voy a estar jugando con seguidores. Mañana al Apex, que lo probé por primera vez, y el sábado al Death by Daylight. Ahora te sacamos el pan de gambas. ¿Dónde está el pan de gambas? Sí, sí. ¿Dónde está el pan de gambas? No lo tengo ni yo preparado, me cago en la leche. Toma pan de gambas. Visita el waterfall, ¿eh? Está genial, ¿eh? Te encanta, ¿eh? Sí, a mí también. Es mi gran favorita. Un poco stalker, ¿no? Aunque aquí el agua es muy poco profundo. Tengo que estar sentado todo el rato. Pero... ¡Oh, oye! No pasa nada. Es mejor que mudarse a la ciudad. Y vivir en un acuario abarrotado. Como hicieron todos mis amigos. Está un poco solo, ¿no? Y el acuario está lleno, de todos modos, así que incluso si quisiera yo... Pero no pasa nada, ¿me oyes? Un dinero lo va a arreglar todo, ¿me oyes? Voy a salir de aquí y vivir en el océano, ¿me oyes? Y te comeré un cachalote. Oye, eso es el final de esta sala. Ya te veré, pásatelo bien. En Waterfall... Pobrecillo, me está dando pena, ¿eh? Eso conozco de Undertale y el DVD, pero tú tranqui, que te veré. Gracias, Chache. Lo estaba dorando con queso. Espera un momento.
Vale, ya estoy aquí. ¿Qué me he perdido? Hola, ¿me oyes? Hola, soy nuevo. Salúdame. Pero cuesta 7 pavos en el Insta Gaming. Que por cierto, ahora que dice, y si dice eso, yo recuerdo que si queréis apoyar al canal, soy partner en Insta Gaming. Si usáis mi enlace, apoyaréis el canal sin que os cueste nada. Gracias. Hola, Majedo, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Bien, estudiante, tú. Madre mía, la conversación de Chachis está siendo muy. En plan, carcelarios, primer día. Bueno, ¿y a ti por qué te metieron aquí? Ben se esconde en la esquina, pero igualmente se encuentra contigo. Chirinita. El señor de defensa, pero no tiene oído. La vergüenza de cantar su canción mortal. Ben golpetea un pequeño ritmo con sus aletas. Tararear. Tararear es una tonada triste. Siren, sigue tu melodía. Sire, sire, simi, simi. Siren parece mucho más cómoda cantando a la par. Perdona. Has ganado, consigues 0 y 30 de oro. Joder. A la coya haciendo publicidad. Joder. Pa una vez que hago publicidad, tío. Que nunca hago publicidad. Cof, cof, mensaje subliminal, cof, cof. La sala al norte esconde un gran tesoro. Este poder no tiene rival, así es un humano. Así es, un humano no puede tomar el alma de un monstruo. Cuando un monstruo muere, su alma desaparece. Y haría falta un poder increíble para tomar el alma de un monstruo vivo. Solo hay una excepción. El alma de una especie de monstruo especial llamada monstruo jefe. El alma de un monstruo jefe es lo suficientemente fuerte para persistir tras la muerte, aunque sea solo por unos momentos. Un humano podría absorber este alma, pero esto nunca ha pasado. Y ahora nunca pasará. Acuérdate de darle el rango de pequeña carpa de Discord. ¿Has entrado en Discord ya? Espera, es que lo tengo cerrado. Vale, a ver. Mete un momentito y te lo doy ahora en un segundo, ¿eh? Sí, soy una carpa, es lo más bonito que me han dicho nunca. Rico, y pues déjame tocar tu Discord, que está sosillo. Yo te lo mejoro un pelín gratis. Pues sí, está de puta madre el Discord, tío. ¿Qué le pasa? Aquí está Chache. Chache, chache, pequeña carpa. ¿Qué le pasa a mi Discord, tío? ¿Tiene de malo mi Discord? Vale, he picado, a ver. Una melodía evocadora resuena por el corredor. ¿No tocarás el compás? Solo las 8 primeras bastan. Aquí hay un piano. ¿Tocarlo? Sí. No lo pillo, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacerme un remix? No, no pillo lo que tengo que hacer. Creo que he entrado. Yo soy más eficiente que Mike. Deja a la pobre Mike, que tiene mucho trabajo. Te cortaste el rollo. He entrado porque me molaba el canal, no por actuación de admins. Tache, Tache, ahora mismo te acabas de convertir en mi seguidor favorito. Escucha la música que suena de ambiente y repítela. Pero si no suena nada. Si no escucho nada. No he escuchado nada. Aquí quizás un poco. Una estatua. La estructura de sus pies parece seca.
Por favor, toma uno. ¿Tomas un paraguas? Tomar. Has tomado un paraguas. ¿Le pones el paraguas a la estatua? Sí. Colocas el paraguas encima de la estatua. Dentro de la estatua, una caja de música empieza a sonar. ¿Qué es esto? Wow. Bueno, no, esto no, no voy a aceptar en la puta vida. A ver. Vamos en la vida. ¡Ah! ¡Ay! ¡Que sale arriba! ¡Hostia! ¡Que no estaba mirando! Vale, está ahí arriba. Vale, vale, vale. Círculo, pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Vale, creo que me acuerdo. Vale, 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 vale. Creo que lo tengo. Vale. Me he olvidado. ¡Ey, gato! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Joder, me he olvidado de la canción. Sin desgracia, lo voy a apuntar. ¿Alguien me lo puede apuntar en el chat? Misteriosamente está superando puzzles. Es que los de memoria se me dan fatal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este no me acuerdo ni cómo. Pa, 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 pa. Círculo arriba, izquierda. No, círculo arriba, derecha. Círculo abajo, abajo, derecha. Pa, pa, pa. No me acuerdo ni de coña. Soy horrible memorizando cosas. Venga, va. Venga, va. Círculo arriba, derecha. Así no era, ¿verdad? Ah, ¿cómo era? No, era arriba, derecha, abajo. ¿Lo he hecho bien? ¿Era así? Coy, ¿tienes memoria? Sí, de pez, me olvidé el segundo. Ah, a ver, centro, arriba, derecha, centro, abajo. Quiero ir. Eso es mucho más de lo que pensé que tenía. Yo memoria nula, ¿eh? Yo tengo memoria nulísima. Es un artefacto legendario. ¿Lo tomas? Toma. Llevas demasiados perros. ¿Cómo que demasiados perros? ¿Qué llevo encima? Perro molesto. Perro molesto, perro, un pequeño perro blanco. Está profundamente dormido. ¿Desde cuándo tengo un perro? ¿Por qué tengo un perro? ¿Desde cuándo tengo un perro? El perro absorbe el artefacto. El artefacto ya no está. No me jodas, lo he perdido. Podía haberlo conseguido. Podía haberlo conseguido. Lo he perdido para siempre. ¿Pero qué era? ¡Ay, la hostia! ¿Y dónde está el perro? ¿Pero dónde coño ha salido ese puto perro? Qué bueno, Starkus. Como cuando coge la lía, como si fuera. Sí, si lo liberas antes de entrar.
Con eso se hacía la ruta. ¿Qué me dices? Ese artefacto te da... ¿Qué me dices, tío? ¿Qué me estáis diciendo? ¿En serio? Y no lo puedo recuperar. ¿Qué me estás contando? ¿Tú tampoco puedes sujetar un paraguas? Si vas a caminar, igualmente supongo que iré contigo. Ajá. Vamos. Venga, va, coge otro paraguas y te llevo a ti. ¡Ey! ¡Ya he mirado! Dine, no está por ahí. Así que supongo que te veré después. Ajá. A ver, que me llevo el paraguas. Oye, se está cagando en todo lo que se puede cagar. Ya te digo, tío. Estoy planteándome volver desde el último punto guardado. Joder. A ver, ven conmigo, anda. ¡Ey! ¿Nos has conseguido un paraguas? Sí, eres el mejor. Vamos. Pero métete debajo del paraguas. Tío, Undine es tan guay. Les da palizas a los malos y nunca pierde. Si fuera un humano, me haría pies en la cama todas las noches. Sabiendo que vendría por mí. Sabes que soy humano, ¿verdad? ¿Dónde guardapiezas desde el principio? Joder, tíos, vaya puta cagada. Buah, me está jodiendo la vida, ¿eh? ¿Dónde es mi último punto de guardado? Buah, tío. Así que una vez tuvimos un proyecto escolar en el que teníamos que cuidar de una flor. El rey, teníamos que llamarle señor Dremur, que ofreció a donar sus propias flores. Acabó viniendo al colegio y le enseñó a la clase sobre responsabilidad y demás. Eso me hizo pensar, ¡ey! ¿A qué sería bueno que un día viniera al colegio? ¿Podría darle una paliza a todos los profesores? ¿What? La tía está muy mal. A lo mejor no le daría una paliza a un profesor. Es demasiado guay para hacerle daño a una persona inocente. ¿Esa no es Lisa Simpson? Sí que... ¡Hostia, si me lo estoy replanteando! ¿Tú sabes lo que me jode no conseguir un objeto? ¿Tú sabes lo que me jode en el TOC? Y está aquí... Este despliegue de arte gráfico. Y aquí. Era más guay. Ey. Alec, tío. El spam, anda. Tengo el artefacto y cada que perdonas a 10 personajes te da un PS extra para siempre. Me estás engañando, gato. Me estás vacilando. Dejarme en paz. Dejarme en paz ahora mismo. ¿Qué pasa? ¡Ey! Esta saliente es demasiado empinada. ¡Ey! ¿Quieres ver a Undine? ¿Verdad? Deja ese paraguas y escala mis hombros. Vuelve ese paraguas, devolver. Paraguas. La verdad es que no quería ver a Undine. ¡Ey! ¿Puedes adelantarte? No te preocupes por mí. Siempre encuentro la manera de avanzar. Madre mía. A ver. Los humanos temerosos de nuestro poder nos declararon la guerra. Atacaron de repente y sin piedad. El sonido sereno de una caja de música distante, que llena de determinación. Ya, era 27 minutos. Vale, vale. Casi pierdo 27 minutos. Cago en la puta, era 20 de vida más, joder. La ruta pacifista me iba a venir de puta madre. Al final apenas se le podía llamar una guerra. Los humanos eran muy fuertes y los monstruos demasiado débiles. Ningún alma fue tomada, e incontables monstruos fueron convertidos en polvo.
Ah, que fue una masacre. Yo iba a leer en el chat, pero creo que esto es serio. Uy. ¡Otra vez! ¡Cago en la hostia! ¡Corre! Venga, 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 venga. ¡Uf! ¡Tiene salida! ¡Qué coño! ¡Uf! ¡Mierda! Es una salida. Es una salida. Me cago en la leche. Madre mía, las skills. No sé por dónde se sale. Joder. Help me. Estoy volviendo hacia atrás, ¿verdad? Me cago en la leche. Joder. Pizaguea, pizaguea, voy. Pizaguea. Me cago en la leche. No puedo leer. ¡Tara! Salida, ¿eh? Pobre Mine, se puso nerviosísima cuando me valí y no sabía quitarlo, ya te digo, tío. Qué bajón, ya te digo, si me llamó en directo medio llorando, en plan, que no sé quitarlo, coy, ayúdame. Y digo, tranquila, tranquila. Ya está, ya te va bien. Tara, llena de determinación, parece que ha venido de aquí. Llena de determinación, ha aceptado su muerte y se ha quedado impasible tras su caída al vacío. ¿Qué clip? Oh, te has caído, ¿verdad? ¿Estás bien? Venga, levántate. Tara, ¿eh? Un nombre bonito. Yo me llamo... Hostia, otra vez flores amarillas. Ay, ay. Los cachos del puente. Un montón de basura. Montones de basura. Hay unas cuantas marcas que reconoces. ¿Cómo que marcas que reconozco? Pero es basura. Esta cascada parece fluir desde el techo de la caverna. De vez en cuando, algo de basura aparece flotando llevada por la corriente, para luego caer en el abismo. ¿Eres el ciclo sin fin de la basura? Te llena de determinación. ¿Puedo... por aquí tirarme al vacío? Vale, me voy a pillar una neumonía. Apoyas la mano en la bicicleta oxidada. Tu bocina resolla desesperación. Una torre de ordenador aporreada. El interior está vacío. Un enfriador. Tiene marca. Y no parece que haya sido usada. Adentro hay un par de barras de comida especial liofilizada. Facial. Toma una, sí. Conseguido la comida de astronauta. ¿Vamos a una barra de comida especial de la nevera? Sí. Conseguido la comida de astronauta. La nevera está vacía. Una caja de DVD de un anime. Madre, el animu. Marca de garras desesperadas cubren los bordes. ¿Vale? Parece un maniquí de entrenamiento normal. ¿Quieres aporrearlo? Golpeas al maniquí con el puño. Te sientes mal. Oye, ¿tienes el clip de la voz de Mine? ¿Qué voz de Mine?
No, pero fue por el chat. Ah, ok. Me baneó porque empecé a picarle y no sabía quitarme el baneo. Se puso nerviosísimo. Ah, ya, pero no, me llamó por teléfono, joder, y me muteé, hostia. Necio, ¿crees que puedes hacerme daño a mí? Hay un fantasma que vive dentro de un maniquí. Mi primo también solía vivir en un maniquí hasta que tú llegaste. Cuando hablaste con él, pensó que tendría una buena charla. Pero las cosas que dijiste, horribles, chocantes, increíbles, el miedo hizo que saliese disparado de su maniquí. Humano, el miedo hará que tu alma salga disparada de tu cuerpo. ¡El del principio! Koi, ¿qué se te queman las gamas? Koi, si estoy leyendo el chat. Y el problema es que entre la acción y que hay un montón de diálogos, tengo que ir leyendo poco a poco, pero sí que estoy leyendo el chat. Oh, tranquilo, tengo a mis niños esclavos encargados de ellos. ¿Qué gambas? Sí, sí, ¿qué gambas se te queman? Espera. Eso digo yo también. ¿Cómo que niños esclavos? Mal, easy, mal. No. Caca. Mazdumi bloquea el camino. Ok. Mazdumi ataque 30. Defensa, sí. ¿Cómo que defensa? Sí. Al ser un fantasma, los ataques físicos fallarán. Necio. ¿Vale? ¡Hostia, qué cabrón! Por detrás. ¡Aú! ¡Peleles! A ver, ¿a dónde apuntáis a vuestros ataques mágicos? Aquí musicote, ¿no? Oye, tú. Olvida que he dicho nada sobre magia. Mazumi parece nervioso. ¿Sabes qué hermosa me han quedado? Las gambitas. Ahí está, gato. Ahí está. Actuar. Mazumi. ¿Hablar? ¿Hablas con el maniquí? No se ve que tenga muchas ganas de charlar. A mí me parece feliz con esta situación. Pero la debí tomar en tu alma. What the fuck? ¿Vale? Lo tengo. Huele a tienda de ropa. Piedad, perdona. Usaré tu alma por cruzar la barrera. Vale, socorro. Help me. Hostia, me dio. La Rumi está engoneando sus proyectiles. ¿Qué hago? Estaré en el escaparate de una tienda elegante. Tengo que perdonar. ¡Hostia, puta! ¡Ah! Tengo un cuerno de mamut. Eso no me ayuda. Anonymous, eso no me ayuda. Y todo lo que quiera será mío. Este maniquí lo veo un poco ambicioso en la vida, ¿eh? Adumi está llenando de algodón la caja de diálogo. ¿Eh? Sí, supongo que también vengará mi primo. Ah, ya, se te han visto las intenciones. ¿Qué te importa una basura? Adumi está llenando de algodón la caja de diálogo, vale. ¿Cómo se llamaba? Joder. Está pegando a sí mismo. Adumi está llenando de algodón la... Vale. Da igual. Vale. Cuidado con la... Uf. Lo tenemos. Adumi está llenando de algodón... Que sí, perdona. Necio. Creo que le estamos ganando, ¿eh? No las tengo todas claras, pero yo creo que sí. Adumi está llenando... Y joder. Inútil. Oye, sin faltar el respeto que yo a ti no te he insultado, ¿eh? Débil. Pues te estoy venciendo sin darte ni una sola hostia, ¿eh? Fútil. Estás usando una palabra que no sabes qué significa. No mientas. Joder. Gané el torneo de España de Smash. ¿Qué dices, gato? Hay apenas se te oye con la música del juego. ¿En serio? A ver. Espera un momento. Vale, a ver.
Mejor ahora. ¿Qué tal así? ¿Se me escucha mucho mejor? ¿De verdad? No, pero sin el CPU de mod level 90. ¿Cómo va eso de las CPUs, tío? Actuar. ¿Qué da? Débil, débil, débil. Pero... mierda. Ya me quedan 10 de vida. Joder, podría tener 40. Madumi está llenando... Joder, que sí, perdonad. ¿Pero cuánto le falta a este señor? Necio, necio, necio. ¿Cuánto me falta? Además yo no sé magia. A ver, vamos a razonar esto, señor. Señor, por favor. Además, ¿por qué me está haciendo daño si me está pegando algodón? ¡Oid, chicos! ¿What the fuck? ¡Peleles, peleles, peleles! ¿Recordáis cuando os dije que no me dispararais? Bueno. ¡Fracasados! ¡Estáis despedidos! ¡Vais a ser reemplazados! Ahora eres mi auténtico poder. El confiar en gente que no sea basura. Zumbidos mecánicos llenan la sala. Joder. Vale, lo estamos haciendo bien. Este ataque es el mismo que las bolas del Edén. Ah, ok, vale. Lo estaba haciendo sin querer. Lo estaba sospechando porque sonaba como ruido que le pegasen. Tienen que dar las pelotas que te tiran, vale. Vaya, gracias, Torres, por decírmelo. Dios, el más difícil es el de decir. Yo solo he llegado a 90, hostia. Es que solo he jugado. Yo desde que juego. Desde el Smart de la Wii no he jugado ningún Smash. ¡Manibots! ¡Misil mágico! ¡Cabrón! Vale. Es verdad que solo le afectaba la magia. ¡Manibots, volver a probar! Vale. ¡Uf! Te ha dado la ley de Madumi, mira ferozmente a un espejo. Puedes seguir hacia ti con la misma expresión. ¡Manibots! ¡Sois terribles! Vale, le hemos dado. Vale. ¡Uf! Madumi están mangoneando sus proyectiles. ¡Manibots, ataque final! ¡Uf! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! ¡Puede ser! ¡Estos tíos son incluso peores que los otros! ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¡No necesito amigos! ¿Qué es eso? ¡Tengo cuchillos! ¡What the fuck! Me... he quedado sin cuchillos. Pero no importa. No puedes hacer daño. No me puedes hacer daño y yo a ti tampoco. Te has atascado luchando contra mí. Para siempre. Para siempre. ¡Para siempre! ¿Este tío está fatal de la puta cabeza? ¿Qué entres es esto? ¿Lluvia ácida? Oh, olvídalo. Me largo de aquí. ¡Puf! ¡Ah! Lo siento, se ha interrumpido, ¿verdad? ¡Colega ahí! ¡Ese es nuestro coleguilla! ¿Qué pasa? ¿Qué habláis? Ah, habláis de los mods. Ok, vale, vale. De Smash. Tengo un colega que tiene un montón de personajes, de skins para personajes en el Smash, pero el de la Wii U que lo flipas, ¿eh? Ahora, de nuevo. No, no pasa nada. Justo cuando llego, tu amigo va y se marcha. Oh, no. Parecía que os lo estabais pasando muy bien. Oh, no. Solo quería saludar. Oh, no. Ya te rayes, tío. Cero drama. Siempre smile. Bueno, me voy a casa. Oh, estoy libre de acompañarme si quieres. Pero sin presión. ¿Estás ocupado? Lo entenderé. No pasa nada. Tío. Solo era una idea. Pobre. Pobre. Oye, mi casa está al norte. En caso de que quieras venir o en caso de que no... Es una tranquilidad que te calma. Estás lleno de determinación.
conseguido. Y hasta aquí el streaming de hoy, Chorbis. Madre mía. Madre mía, el improvement que estamos que he hecho de este streaming al anterior. En el Smash de la Switch hay como 5 o 6 skins para cada personaje. Pero, oficiales, dices. ¿Qué me perdí? Pues me acabo de cargar al boss, Alex. Ya. Una gamba que se te quema. En fin, Chorbis. Ah, wow, wow, wow. Lo he dicho, muchísimas gracias por estar ahí viéndome. Ahora vamos a hacer, a ver a quién le hacemos host, ¿ok? A ver quién está streameando. No tengo nada interesante. No. Acepto sugerencias ahora mismo, ¿vale? A todo esto, mientras alguien me escribe una sugerencia, ahí sí, esto va por ti. Os digo, os recuerdo que mañana voy a estar probando por primera vez el Apex, ¿ok? El nuevo Battle Royale que han sacado. Ah, lo voy a estar jugando con seguidores. Así que si os queréis pasar mañana, sois bienvenidos. El sábado voy a estar jugando al Dead by Daylight, también con seguidores, que es el evento y quiero conseguir al menos una de las partes de la skin, las otras no me interesan demasiado. Así que si queréis venir el viernes o el sábado, sois súper bienvenidos. Recordad tener Discord, ¿ok? Y oficiales, después personaje de personaje, pues no sabía. Está one, a ver. Te voy a hacer caso, Isley. Me la líes, ¿eh? Una vez me la liaste. A ver, vamos a buscarlo. ¿Está jugando este señor? ¿Está jugando? ¡Al NBA! Bueno, pues... ¿Hacemos host a este señor? Y doble beat, a ver... Aquí no tengo a nadie que esté streameando llamado doble beat, ¿eh? Pero bueno... Voy a dejarle a este señor. Así que nada, chavos, lo he dicho, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Chao, chao. Now so sad, time is running while you wait.